Ja, ich habe einen Mann. Ja, das ist nicht das Problem. Ja, die ist okay. Du, ich habe eine Landschaft. Ja, es war ja da schön, wenn man das sehen darf. Oh, Herrgott. Super, das ist eine einzige Nebelsuppe. Es ist mir wurscht, was ihr braucht. Es ist kein Motiv da, verstehst? Ja, soll ich es aufgefahren lassen mit der Gondel in die Sonne? Ludmilla, 31, lebt seit über 10 Jahren in Österreich. Sie hat, wie so viele ihrer Freundinnen, ein Leben fernab der Heimat gewählt. Conocerás la ira de Winston. ¡Winston lo postre, coño! Discúlpame, Sardiña. Es que esto me aprieta la cabeza y yo la verdad que tenía otra idea, lo que habíamos hablado tú y yo anteriormente. Ay, la princesa está triste. ¿Qué le pasa a la princesa? Fíjate, Ana. Estamos a mitad de la aventura, pero me da lo mismo. Yo no puedo seguir en esta jodedera contigo. Yo no tengo tiempo, mi amor, para atender tus creatividades. Apréndete el puñetero texto. Ponte para esto. Aconsejate. ¡Orden de merienda! Si no fuera por el salario. Ay, Lini, por fin eso del casting de los franceses, ¿cuándo va a ser? Ay, Anita. Mija, a mí sí me extrañó no verte. Fue antier. Pero ni te preocupes, que me parece que solo escogieron a menores de 35 años. Ya yo no voy más a casa de Magali. Estoy cansada. Meses y meses sin probar nada frío que sea de ella. Total, a mí me da lo mismo. Ya yo me acostumbré. Tú no, porque tú te metes en tu cuarto con tu marido y el video. Ah, y el aire. Que se rompió, mamá. Que se rompió. No sé, que todo eso es de tu trabajo. Total, ya yo me acostumbré a echarme fresco toda la noche con mi abanico. Y no me quejo. Ay, no me quejo ni siquiera del dolor de riñones. Que lo que me parece que tengo ahí clavado es un puñal. Me quejé cuando tu padre se fue con la tipeja esa para las tunas. No me quejé, ¿verdad? Y eso que el muy mediocre ni siquiera se fue para afuera, sino para las tunas. Sí, chica, me da la gana de quejarme, me quejo muy bien. Concho, si ni siquiera va a poder uno hacer eso en su propia casa. Tienes razón, mamá. Tienes razón. ¿Qué pasa? Nada. Ah, bueno, sí, viene Richard. ¿Qué? Ricardo. ¿Y? Bueno, hija, parece que viene con muy buenas intenciones. ¿Y qué dice mi hermana de todo eso? Ah, yo no sé. Pero él tiene derecho a ver a su hijo. Sí, él tiene derecho a ver a su hijo. Pero a mi hermana. Eso nunca sirvió, mamá. Ay, hija, por ello no puedo ser mal agradecida, la verdad. Porque los pocos kilitos de verdad que han entrado en esta casa han sido gracias a él. Mira, mamá. Mejor me voy a buscar los pomos de agua fría. No se puede estar en la calle. Y aquí tampoco. ¿Qué pasó? Un segundito nada más. ¡Qué exhalación lo de la corriente esta! Oye, ¿tienes ese pelo en tu Andrela? Maga, yo venía, mira, tráeme los pomos de agua. ¡Sí! Niña, lo de los trecos es una serie computa. Pero yo le aclaré que con mi cara sí que no quiero cuento. Chica, esa no es la artista. La de la aventura. Ah, sí, esa misma es. Mima.
Oye, ¿quiénes ganan al final, los españoles o los indios? Ay, Dios mío, perdónala. Ay, chica, ¿qué dije? Yo las aventuras las veo salteadas. Eso no tiene nada que ver. Los indios siempre perdieron con los españoles. Por culpa de una india jinetera, una malinche. ¿No es así, Ania? ¿Conmigo? Ajá. Ana. Y las aventuras también son para niños. Así que esa no sale. De todas maneras hay que estudiar. Oye, espérate un momentito. ¡Marali! ¡Voy! Gracias. Ahora te doy lo tuyo. Por cierto, hablando de eso, de la filmación, yo no podría tú. Me entraría un tembleque. Pues mire, caballero, es para pensarlo. Son 500 euros. Pero 500 euros. No vale que te manden para Montonegro, que te sumen para Cacocún. Si es una entrevista como la del noticiero. Eso es otra cosa. Pero que te firmen... ¡Ay, llegó la luz! Que te firmen lo de abajo y la cara. Eso sí que no, y la artista sabe de lo que yo hablo. Mira, Anita, tienes lo tuyo. Te puse yo gusto también mía porque es de esos días y se me va a echar a perder ahí. Esto es lo que nosotros llamamos allá un brunch, de breakfast y lunch. ¡Qué económico! Sí. Quizás aquí en Cuba se pudieran unir los tres con el dinner, claro, y hacer un brunchner. Buen brunch. Ay, mi amor, me puedo ir contigo. No tengo más grabación de la aventura hasta pasado mañana. No, mami, la filmación es en una cooperativa en Melena del Sur. Además, el GPO recluta. ¿En Melena del Sur? ¡Qué casualidad! ¡Ay! ¡Ay, perdón! Es que no sabía... No te preocupes. Es una acción plástica porque es idea de los artistas de la casa. Y desde hace un tiempo es el guardarropa de la diva. Pero está lo más gracioso. Yo vengo temprano. Cuídate. Dulce. Mi amor, ve a casa de Magali, trae los refrescos y el agua. ¿Y qué me fue? Ve a casa de Magali a buscar los refrescos y el agua. No, mamá, mamá. Oye, no lo hagan por mí, de verdad, no se preocupen. Yo puedo tomar agua del tiempo. Y me recuerda cuando estaba allá en Melena de Subvecado. Oh, mi padre, mi taza. Mi taza Capricornio. Como guardan ustedes ahí las cosas. ¿Y esta casa? Con estos puntales son muy frescas. La luz que tiene esta casa. Déjame decirte que con una repasadita, esto vale millones de pesos en cualquier lugar del mundo. Ricky, suelta el juego y ve a casa Magali. ¡Mamá mía! Yo siempre tengo que ir yo. Dale. Dale, Pipa, para que tome refresco frío. Hace como... como 2 años, la empresa para la que yo trabajo allá en Miami me mandó a Honduras. Eso se llamaba... ¿cómo se llamaba eso, chico? Colometa de Huachinango. El culo del mundo aquello. Fueron 3 días de cantimplor y agua caliente. Aquello era miseria. Qué interesante. A ver, mami, déjame arreglarte el lanchito porque lo suelto. Ustedes saben que yo no estoy muy de acuerdo con esto. Pero la verdad es que allá afuera se exagera mucho. Esto aquí no es Somalia, ni nada de eso. Yo quisiera, y no quiero que me digan que no, quisiera ayudar con la compra del refrigerador. Yo se lo agradezco muchísimo. Pero es que en la situación que nosotros estamos, la ayuda va a tener que ser completa. No hace falta, mamá. No, Anita. ¿Y quién lo va a comprar? ¿Tú? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que ella está de película en película. Y en esta casa los dólares entran por tubería. Pues mira que sí. Voy a hacer una película. Yo me imagino que sea cine pobre. No. Una coproducción. Con Francia. Y con Alemania. Ya hice el casting. Y dentro de poco me van a dar un adelanto. ¿De verdad?
¿De verdad, mi amor? Ay, ay, pero qué maravilla. No sufra con lo que otros gozan. Y ocúpate de ti. ¿Qué estás abandonado mucho? Mira cómo tienes esa greña. ¿Eso es de Vergara? No. Eso no. Magali, esa muchacha, Flavia. Esa ahora es que se arregla conmigo. No, pero ella no estaba viviendo en Alemania. Sí. Y viró hace como un año. Se casó con un alemán. Brutísimo. Fíjate que le entraba a las matones y todo. La dejó sin un kilo. ¿Cómo debe haber sido la cosa? Ella que estaba loca por irse. Pero bueno, ella no se arreglaba antes conmigo. Oye, no te preocupes, que yo aquí lo esterilizo todo. No, no, no era por eso, era porque me pareció ir el otro día que la querían firmar. Oye. ¿Eso sí es de Vergara? Oye, ¿tú sabes dónde ella vive? Sí, claro. Y vive mejor que tú y que yo. Ven acá, pero eso es una entrevista nada más, ¿no? Vaya, no hay que acostarse con nadie ni nada de eso. Bueno, eso lo puedes hacer sentada. Ese tipo no se acuesta conmigo. Óyeme, Flavia, yo te estoy hablando a ti muy en serio, ¿eh? Mira, yo ahora estoy muy complicada. Tengo que ir al hospital. En fin. Oye, que uno también tiene problemas personales. Además, el gato está metido en la firmadora esa. Pero yo soy actriz. ¿Qué se cogió de toda esta historia, Vizca? Porque tremenda que más que me puedo dar. Ay, Flavia, tú no tienes idea. No sé, te puedo dar 1% del dinero. ¿Qué más? Vete para actuar en algo de la televisión. Una cosa pequeña. De lo demás me encargo yo. Flavia, lo que pasa es que entrar en la televisión no es algo tan fácil así, ¿sabes? Y puede parecer que yo tengo mucha influencia ahí, pero en realidad es todo lo contrario. Y por otro lado, para ser actriz, se hace falta, ¿sabes? Un talento especial, una presencia, estudiar. Actuar es como putear un poco, ¿no? No sé, un placer a los demás. Que te digan, ay, qué bien hiciste. Que te paguen. Bueno, yo al menos no lo veo así. En mi caso, por lo menos, no ha sido así. 150 de los 500, si se da la cosa. Oye, pero es que el refrigerador más barato me sale en 450. Y para eso es para lo que yo quiero este dinero, Flavia. Oye, tremenda miseria, mamá. Mira, no te preocupes por la forma de pago. Vamos a llegar a un arreglo donde las dos salgamos cómodas. En una semana... ¿En una semana? Pero yo pensaba que podía ser antes. No. Hay que arreglar tu presencia. Porque ese cuento no se lo traga nadie. ¡Flavia! ¡Qué bola, Tilingo! Aquí, en la lucha. ¿Cómo va eso? Bien, bien. ¿Contribuyendo a la limpieza? Dale, niña, está tranquila y sube. Aquí las apariencias engañan. Bueno, es que aquí a los vecinos le da lo mismo escándalo como homenaje. Y como me dijiste que no me contara por tu casa. Sí, la aguanta un poco, que te acude la putería. Si lo que estoy calentando. Ya, ya, entra, ¿eh? Ay, carito, gracias. Cógele pesca bonita. Dale, niña, que no muerte. Después les doy un pedacito. Ay, carito es un infeliz. Cierro. Sí, cierro. La mujer hace con él lo que le da la gana. Tú sabes que ella es cantante lírica. Hace una de las mejores Cecilia. No me cabes. Él es un par, la verdad. Pero que no le digan tarru, porque sí que se pone letal. ¡Siéntate! Mira, cualquier cosa que quieras tomar agua, café o algo, vete a la cocina. Aunque no sé, creo que el café lo tengo que colar. Esto aquí atrás lo tengo en candela. Llévame hacia la vida más allá de la Virgen que me separa de mí misma
que viví de todo menos mis cenizas, menos el terror que tengo de mí misma. El aroma de las guanábanas. Esos títulos con matas. ¿Y de qué trata? Una historia de amor del siglo XIX. Mi personaje es chiquito, pero está bonito. Es una luchadora por los derechos de la mujer. Por lo menos uno de los dos está haciendo lo que le gusta. ¿Tú sabes cómo se llama el documental que estoy editando? Dicotiledóneas medicinales. Bueno, pero La melancolía del hipocampo fue premio del Festival de Cine Plaza. Por la banda sonora. De hace casi 3 años. Cuando todavía funcionaba la cosa esa. Yo siempre, siempre voy a creer en ti. ¿Tú tienes confianza con el director? Desde la Guanábana. Vaya, a lo mejor le, no sé, le interesa contratar a un asistente, un operador de video. Dile que tengo experiencia. No importa. Mira, dale esta copia de La melancolía. Tiene un poco de dropado final, pero se ve bien. Por favor, Anita, que aquí está tu mejor actuación. De verdad. Un pie adelante, otro atrás. Uno, dos, relajado. Oye, pensé que tú estabas aquí. Ven para acá. Cuidadito. Dale. Ahí al lado lo que hay es mea, ¿eh? No muerde. Santa Lucía, mi virgencita. Casi pierdo el ojo por culpa de un codazo que me dio el alemán imbéciles. Cógelo. Cógelo, niña. No tú sabes. Dale. Y esta es otra santa, mi tía. Tú sabes que Santa Lucía es la patrona de los electricistas, los cineastas, las costureras. Yo digo que también de los segurosos. A ella la castigaron a trabajar en un prostíbulo, porque como no quiso renunciar al cristianismo. Pobrecita. Mira, me vendes un poco de trapo entre las guaricandillas de la televisión. Ay, chica, ¿por qué tú le dices guaricandillas? Porque son santas. Yo tengo una amiguita que es lo peor, que trabajaba ahí. Mira, ¿me vendes esto? Porque ese mercado ahora mismo no admite mi presencia. Yo no voy a vender nada. No sé, yo soy malísima para los negocios. ¿Tú no quieres tu refrigerador? Yo quiero mi 150, porque lo del austríaco es un baremo. Así que aplícate. Y que sí, que sí. Ay, sóplame aquí. No abres tanto el ojo. Es un detalle. Ay, sóplame aquí. Y esta peluca, yo no me la voy a poner. Ay, sóplame aquí. Y no encuentro nada inorgánico. No, eso no es nada inorgánico. Ay, ay, sóplame el ojo. Eso funciona, vamos. Es que es un horror, tú no le puedes decir a nadie así. ¿Y tu infancia, Flavia? Eso más interesante. ¿Qué te pasó? Pues nada, yo fui una niña muy feliz. Mira, ni mi papá me daba trompones, ni mi mamá era una borracha. Además, tremendas notas que saqué en la secundaria. Es que yo era de la juventud, lo que pasa es que entré en carnet. Sí, pero te tiene que haber sucedido algo, no sé, un suceso específico que te hiciera hacer tomar esa decisión. Mamá, que te agarraron a las 6 de la tarde en un dono de sabanera. ¿Tú viste que aquí hay pomadera? Lo de aquello no tiene nombre. Eso está duro. Eso tiene su ciencia. ¡Dale, Buda! ¡Oye! Espérate un momento, Gisela. Espérate un segundito. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Ahora mismo vas a pedirle perdón a Esperancita, dale. Dale, que no tengo un puñetero momento. Valentico en barrio, ¿eh? Qué rico te hueles.
castigado, para que sepa. Y tú como si nada. Ayuden, caballero. Ayuden, que yo me lo estoy janeando todo sola. Y todavía estamos tomando agua caliente. Dulce, por favor. Disculpame, Vicente. El problema es que no es fácil. ¿Tú te encuerarías? ¿Para qué? No sé, si te lo piden en una película, en la televisión. No sé, tendría que ver porque eso depende de... del personaje, del director. Con Vergara, tú sabes la gente cómo se pondría. El pobre. Un muro es lo que hace falta. ¿Tú sabes que a mí nunca me dio pena encuerarme? Deja eso. Ni mires para allá. Actuar es como encuerar el alma. Ella es Ginén. Ginette, con dos T y E al final. Pero me dicen Gina, Gina. Encantado. Por favor. Él es Helmo. Él chapurrea un poquitico en español. Encantado. Y ustedes hablen español despacio, por favor. Con permiso. ¿Usted es el del carro Chapa Tour 457? ¿Sí? Por favor, me acompaña un momento. Ok. Bueno, disculpa. Sorry. Ay, Dios mío. A mí estas cosas me ponen sigilada. ¿Llega a volar con el entrenador? Ay, no, por tu vida. Oye, afloja. Ahí viene, relájate. Problemas con el parking. Arreglado. ¿Por qué no me hablas un poquito de Austria? Es que aquí, fuera de Sisi, la emperatriz, los valses, la verdad es que no informo mucho. ¿Sí? ¿Te gusta? Uh-huh. ¿A ti también? Uh-huh. Sí. Firmamos en Bangkok, Tel Aviv y New York. Y en Holanda, las consideran trabajadoras del sexo y tiene el sindicato. Pues aquí, las obreras del colchón, estamos con la revolución. Ah, muy bien. Pensamos en Habana desde el principio. Como es un lugar tan especial, queremos tiempo. Y aquí el fenómeno tiene... ¿Fenómeno? ¿Qué fenómeno? Lo que tú, que ustedes hacen. Mm. Y de jinetistas. Jineteras, que montan caballo. Pero díganos puta, puta. Puta, sí. Para mí es igual. Yo... Pero no sé, aquí en Cuba se dice, o para el público de televisión. Sí, sí, es un poco fuerte. Pero ustedes allá tienen cantidad de canales porno, ¿verdad? Ah, no, no, esto no es para esa televisión, Ginette. Ay, chico, sóplame aquí el ojo, que es que me eché un malbeína, que parece que estaba medio vencido y tengo el ojo en candela. Ya estoy mejor. ¿Mejor? Sí, gracias. Tú eres rápido. Y otra cosa, sin que te pongas bravo ni nada. No es desconfianza, pero ¿tú crees que los $500 me los puedan pagar cuando termine la entrevista enseguida? Das Geld sofort. Es Geld sofort. Sí, sí, sí. Y bueno, entiendo. ¿Te parece en una semana o jueves en el parque de Almendares? Almendares. Almendares. Sí. A las 3 de la tarde. Es que yo quisiera que fuera mañana mismo, por la noche, si es posible. Y podría ser en un lugar como Marina Hemingway, que es apartadito, ¿sabes? Yo soy de Placeta, un pueblo perdido en la isla de Cuba. ¿Tú no sabes dónde queda? Yo soy de Placeta, un pueblo perdido en la isla de Cuba. ¿Quieres que te ayude a pasarte esto? No, no, no. Deja. Es que el director lo que quiere es improvisación, tú sabes, la cosa está europea. Está bueno eso. ¿Le diste mi casete? Sí, claro.
¿Y entonces? ¿Qué dijo? Que lo iba a ver. ¿Te parece que es duro verlo? A veces hay que insistir. No, 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 no. No, mi amor, yo creo que es mejor no presionar. Ya, a ver. Yo era una vejiga. Vivíamos en un central azucarero. Y un día, unos contrarrevolucionarios le prendieron candela a un cañaveral. Mi papá, que como era dirigente de la zona, se fue a tratar de apagar el fuego y ahí se murió quemado. Mi mamá no pudo consolarse y arrancó conmigo, con mi hermana, para acá, para La Habana, a casa de una tía mía, que pintaba unos cuadros rarísimos. Ay, chicos, ustedes no pueden quitar esos mirones de ahí, y por eso fue que les dije lo de la Marina. Señores, pasamos a la provincia de Ternesca. Pueden moverse, por favor. Compañeros, firmando, por favor, go away, дорогие друзья, outside. A ver, mijo, a ver, llama acá, porque no se van a mover de ahí. Después no vas a poder grabar ni tres azotes a la redonda. Caballero, los compañeros del exterior les van a dar refresco de latica y jamón, pan con jamón para todo el mundo, ahí abajo, para todo el mundo, cortesía a los parientes de Sisi, la emperatriz. ¿Qué pasó? No, niña, no, que tanta retocadera. Que tienes mucho brillo. Si mira la cantidad de sol que hay. Yo no sirve filmar en un lugar como Miami. Aquí es mejor. Sí, pero es que ustedes se pasaron con la luz cubana. O es que a ustedes les gusta la freidera esta. Mira, y la sombría, en vez de ponerme a mí, se la ponen a la cámara. Simpático. Yo hice la secundaria ahí en Ataré. Y, no, no, oye, no, si eso ni lo busca, que aquí no se ve. Entonces, en noveno grado, tenía que hacer un trabajo práctico, que es algo que se hace mucho aquí, sobre los Alpes, las montañas suizas. Y conocí diplomático europeo que parecía estar interesadísimo en la cultura y el arte cubano. Yo le pedí ayuda de Guanaja, de Berraca, que fui, y él me citó en la residencia del cónsul de su país. Niña, mira, pregúntale si tú te hizo, que no tiene por qué ser tan cerca. Y ahí, en un garaje, arriba de unos sacos de cemento, me violó. ¿Möchtest du alles wissen? Ja, unbedingt, dringend. Te ves bien, vieja, te ves bien. Allá no sé ni lo que les estaba contando. Lo que no me pasó con ningún prieto de la secundaria, ni la gente chusma del barrio. Sí, porque ustedes ven toda esa gente que vive ahí, rejundía. Muchos son mejores que ustedes, porque yo no me hago ilusiones. Yo no me hago ilusiones. Yo sé que vienen ahora aquí y me firman a mí, la puta exótica, folclórica. Y después llegan allá, exhiben lo que firmaron, hasta se ganan unos buenos billetes y después, mira, ojos que te vieron ir, ni me acuerdo. Mi madre, bueno, ya, imagínense, desesperada. Con la casa cayéndosele encima. No tenía ni para tomarse un vaso de agua fría. Y estaba atacada de los nervios, imagínate. Y decía que se quería morir igual que mi papá. Y en uno de esos ataques, nada, se prendió candela. Y pa' cómo se tiró por el balcón. Ok, stop, stop. Dice que vamos a cambiar la posición para grabar en otro lugar. Bueno, me empezó a atender una asistente social. Y... ay, yo no sé, ¿les interesa eso? Sí, 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 sí. Bueno, ella me consiguió un curso de enfermería y ahí una amiguita mía me dijo que eso no era lo mío, que la enfermería era el camino más largo para llegar a puta. La verdad es que no sé qué me vería ella. Entonces, ¿ustedes saben lo que fueron los años 90 en Cuba? El periodo especial. Eso no tiene ni traducción. No, que tú vas a saber lo que son los años 90 en Cuba. ¿Qué van a saber ustedes de lo que es comerse un bistec de frazada, un plátano hervido con col, un bistec de toronja o de naranja, hasta pizza de preservativo, y después tenerte que levantar al otro día por la mañana a agarrar una bicicleta con la neuropatía aquí en vena? Mira, sin ni esta proteína para poder seguir andando. Mi mamá todavía padece de los dolores en los huesos. Poco. He tenido...
¿Cómo no me iba a meter a puta? Hasta por un sándwich podía templar yo. ¿Tú te acuerdas de los apagones? 16 horas de apagones. ¿Tú no sabes lo que es eso? Comerte un huevo entre tres, incluido el perro. ¿Qué sé yo, mijo? Trapo en vez de íntima. ¿Qué te quiere que te cuente? Ahí. Ay, mami, mira, deja el videíto y acuérdate siempre de dejar el refrigerador en el 3, porque en el 4 la máquina se quema. Sí, sí, sí. Oye, déjalo ahí, mire, ahí mismo al lado del refrigerador viejo. No, quita el viejo, quita el viejo. Richard, tengo cerveza aquí que compré. Puedes tomarte la que tú quieras. Sin problema. Quedaron unas escenas en Martinica, pero yo no tenía que ir. Lo que me perdí. Nah, pero al final es mejor. Que va, demasiadas tomas y mucha tensión, chico. Ay, pero dicen que hay unas playas lindísimas. Pero bueno, no. Igual estoy contenta de que ya, terminó. ¿Y qué dijo el director? Ay, dijo que él le había encantado como actriz, que la veo muy dentro, que se veía que era una actriz que se metía mucho en los personajes, ¿no? No, oh. Con tu próxima película, podríamos comprar una cámara y volver a filmar cosas juntos. Ojalá, mi amor. Ojalá. ¿Por fin se fue? Este de aquí soy yo. Sal de mi cuarto. Levántate de mi cama. Anita, por favor, escúchame. Me alegra mucho ver que tú sí estás haciendo lo que te gusta. Y no me ganaste con la compra de frío. Ya me había ganado antes cuando vi lo bien que te iba a convengar. ¡Richard! ¡El taxi! Cuenta conmigo. Para lo que necesites. Muchos te conocen. No eres tan santa. Me gustaba beber. Sí. Me gustaban las manos de un hombre sobre mi piel. Los impíos placeres mundanos. Pero con dolor elegí a Dios y a mi patria. Pueden hacer con mi cuerpo lo que quieran. Que por muy bajo que me hagan caer, siempre estaré encima de ustedes. ¿Qué pasa con esa cámara, chico? ¿Tú estás borracho o qué? Lo dejo todo ensayado, salgo un momentico y se forma un relajo que es del carajo. La culpa es mía, Sardina. Fui yo quien le dije para probar. Ana, esto es una telenovela. La gente necesita ver lo que pasa sin marearse. No sé si tú me copias. Coño, yo pensé que pasándote de princesa para mona te ibas a tranquilizar un poco. ¿Quién te mete esas ideas loquitas en la cabeza, mi vida? Óyeme, mira, Sardina. Fíjate, yo lo que me estoy es cansando ya de tu falta de respeto, ¿me oíste? Porque miren, yo... Escúchame.
¿Puedes fumar aquí? Claro. ¿Cómo es tu nombre? Cuauhtémoc. Con H. Ya. ¿Ahora te es monja? Sí. Sí, niño. Ella cambia de un día para otro. ¿Cuáles son sus aventuras? Otras, mi amor. Las mías salen por la madrugada. Ya hablé con Sardiña, pero nada. ¿Tú te piensas que yo soy boba? No has hecho ningún esfuerzo. No has hablado nada. Tremendo misterio. He venido aquí a verte, tú nunca estás. Tú te estás escondiendo. Pero ahora yo no vine a eso. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? No, niña, no te asustes. ¿Ya no te conviene la juntamenta con la profesora de lucha? Mira, Flavia, yo hoy tuve un día pésimo, ¿eh? Bueno, ya está bien. Asústate. Helmut regresó y te está buscando. Algo pasó con tu película, pero él no me dijo qué. No. Eso ya se terminó. No, hija, qué sé yo. Yo estaba para provincia. Y la cosa es urgente, porque el austriaco cuando me localizó, ya le había enseñado tu foto a muchos del ambiente. Y va a empezar a mostrar tu película. Fíjate, yo fui por tu casa. ¿Cómo que fuiste por mi casa, Flavia? ¿Qué fue lo que hablamos? Chica, ¿cuál es el problema? Te estaba buscando, pero es que tú nunca apareces. Además, tu marido no estaba en la casa. ¿Tú te piensas que yo no me sé comportar? Yo fui como una de salud pública. Mira, a mí no me interesa de lo que tú fuiste. Yo lo único que sé, que eso lo hablamos desde el principio, que con mi casa no quería lío, Flavia. Mira eso, chica. Igualito que Ginettera. Me gusta más la monjita. Ahora tu tarea de choque es con esos tipos. Y te advierto, yo entro en el show y yo lo mismo traduzco un escándalo como homenaje. Así que coge tu uniforme, Soranita. ¡Adiós, hermana! Esta gente me tiene más cansado. Ahora resulta que me quieren mandar para fanguizar de Jarú. No sé qué cosa se puede firmar, ¿eh? Anita, ¿tú has visto mi bota de...? Tengo que volver a firmar. Ahora es como... como un sueño de la protagonista. No sé, me ve como una mujer moderna. Que parece que unas escenas que quedaron mal. Ya. Bueno, Jimmy está abajo. Si me espera, yo te adelanto. No. No, si es que ellos me vienen a buscar ya ahora aquí en la esquina. Yo les voy a decir que esto hay que terminarlo hoy. ¿Y ahí? En un garaje. Arriba unos sacos de cemento. Me violó. Mi mamá, la pobre... estaba tan desesperada que le atacaron los nervios, ¿entiendes? Estaba atacada los nervios. Agarró y se metió candela. Y para colmo, se tiró del balcón. Das war die Idee von Dieter. Also für mich wäre das nicht nötig gewesen. Dice que eso no tiene nada que ver con lo que fue del otro. ¿A ti se te apagó el gallego ese que tú hablabas? Español. Háblame en español. Ahora hay que traducir bien todo. Es muy importante. ¿Qué cosa es importante? ¿Cuál es el misterio, chico? Vale. Du bist nicht das typische Opfer, verstehst du? Du bist eine lebensfrohe Frau, du bist stolz, leidenschaftlich und du stehst zu dem, was du tust. Du interessierst dich für die Menschen, für Gerechtigkeit, ohne dass du dabei dein Land oder die Revolution verrätst. A ver, él te está poniendo por los cielos. Dice que tú eres una... mujer con vergüenza. ¿Redes tú fundar revolución? En Cuba. Ah. Que tú no reniegas de tu país, de, que no hablas más de la revolución. Nada, que en fin, un poco más y te propone para partido. Okay. Los productores, die Produzenten der Serie, haben das Material von dir gesehen. Und sie finden es schade, nur eine halbe Stunde davon zu verwenden fürs Fernsehen. Und ich stimme dem zu. Und sie haben vorgeschlagen, dass sie einen Langfilm über dich produzieren. Und das ist der Grund, Ginette, warum ich hier bin. Ay, ¿cómo salimos de esto? Dice que tu historia está tan buena, le gustó tanto, que quieren hacer un largometraje. Buenas noches. No. ¡Coño, no! Óyeme,
Aquí lo único que falta por decirme es que van a poner la foto mía en el diccionario, en la parte que dice puta. ¿Qué es lo que tú quieres, mi chino? ¿Eh? Si yo quisiera hacer una película, ¿me metí al tri? ¿Hay cine? Perdona mi retraso. Estaba en banco. Espero encuentres mi español mejor. Traje para ti. Rioja 86. Gran año. Mira, yo no sé si tú me entiendes, pero la putería, el jineteo, que es lo que yo hago, aquí está prohibido. Sí. Verboten. Tú verboten mí. Y ella muy bien que lo sabe. Yo no voy a seguir en esto. Atiende una cosa. Mi abuela me decía que si te atreviste a tirar por la agua a lomo abajo, no te puedes arrepentir a la mitad del camino porque eso es fatal. Ahí hay dinero y me vas a embarcar. Mira, Flavia, tú no te das cuenta que yo no puedo seguir en esto. Tú estás acostumbrada a este tipo de cosas, pero yo no. ¿Acostumbrada a esto qué? ¿Acostumbrada a esto qué? Mira, no te me hagas la fina, que las dos estamos metidas, ¿ok? Tú no te vas a rajar ahora, porque yo estoy más embarrada o peor que tú. Así que vas a entrar, le vas a decir que sí, que para eso tú eres actriz. A ver, mira la oreja. Él dice que te respeta mucho, que él es un hombre de izquierda. Bueno, ya lo viste, ya tú sabes. Y que te va a pagar muy bien. Así que mira a ver qué es lo que tú dices. ¿Y qué es para ti pagarme bien? $3,000. ¿Y qué tengo que hacer? Porque ya yo se lo conté todo. Ya yo te lo conté todo. Sí, sí, sí. Sí. No, traduce bien. Sí. Por favor. Sí. Ich möchte gerne sehen, wie du lebst, wo du lebst, deine Umgebung, die Menschen, die dir wichtig sind. Wir haben darüber gesprochen. Wir möchten sehen, wer dich unterstützt hat. Aber auch deine Familie, deinen Sohn, deine Tante, deine Schwester. Und wir können schauen, ob wir den Vater deines Sohnes im Ausland finden. Vamos a ver cómo salimos de esto. Él quiere conocer a tu familia, a tu niño, ir a tu casa, meterse en tu barrio. A tu tía borracha quiere conocerla. Al extranjero ese, ¿no? Sí. Ah, ya. No, se volvió loco. ¿Te volviste loco? A mi casa ustedes no entran. Y del tipo ese, del cabrón ese de la embajada. Mira, primero me tienes que matar antes de volver a mentarlo. Nos sentimos apenados por lo que ese arschloch te hizo. Tu hijo puede tener ciudadanía europea. ¿Eh? No, no, sí, ya él es cubano. No, no. Muy poco niño para tanta ciudadanía. Pero además, en el ambiente, en mi ambiente, la gente le huye a los extranjeros con cámara. Y ni hablar si los agarra la fiana con el invento este. China. Contigo, todo será posible. Mira. Yo creo en un cine auténtico, directo, sin mediaciones. De inicio, no será fácil, yo sé, pero vamos a ver. Ay, mi amor, esto se complica. La cosa pica y se extiende. Resulta que ellos ahora quieren puta. Que yo... ¿Cómo? No existe el aroma de ninguna guanábana. Nunca existió. Tú no sabes. Yo pude haber averiguado esto facilito, facilito. Mucho antes. Pero no. Decía, coño, Vergara, es tu mujer. Si ella lo dice, tiene que ser verdad. Pues mira, averigüé. Y me siento, coño, come mierda decirlo, chica. Escúchame, Vergara, mira. ¿Quién es el tipo? ¿Quién? Te disfrazas de puta. Sales por las noches y llegas con $500. Encima, ¿qué es eso que tienes ahí? ¿Una cámara? ¿Qué, te la dieron por el sindicato? ¿O es que te dio otra vez por buscar a Ricardito? Oye, me ve, Clara, fíjate, eso sí no te pido. No te lo voy a permitir, coño.
Ana, ¿qué tú vas a hacer? Oye, coño, que yo no quiero ver ninguna puñetera película, Ana. Y ahí, en un garaje, arriba de unos sacos de cemento, me violó. Salí embarazada, perdí la secundaria y perdí este respeto. ¿Cómo no me iba a meter a puta? Se empezaron los años 90 en Cuba, conocí unos japoneses. Y ahí fue que empezó todo. Y qué manera de cortar camino. Ay, si cada vez que me acuerdo, tanta necesidad, tanto invento para nada, tanta humillación. No me tocaron, venga. Yo te juro que no me tocaron. Yo no lo hubiera permitido, coño. Ellos fueron profesionales. ¿Qué hiciste con mi gaceta de la melancolía? Muy buena actuación. Buenísima. Coño, ¿por qué no me lo contaste desde el principio, chica? Es porque tenía miedo que no me dejara. Porque tenía pena, vergüenza y además, ¿no te das cuenta? Fue por necesidad. Y no me daba la gana, no me daba la gana de verle nada a Richard. Bueno, ya. Ana, coño, ¿qué quieres que te diga? Ya, lo que pasó, pasó. Al carajo. Deja. Voy a ir a hablar con esos tipos y les voy a decir que se metan la cámara, los $3,000, los materiales, por donde sea. ¿Y se acabó? A ver. Tú misma segura que no tienes que hacer nada denigrante con esto, ¿no? Bueno, si encima de eso, cabroncito, ¿te van a dar todo eso? No sé. Lo que entre nosotros, Ana, no puede haber más mentiras. Oye, está calentica, está calentica. ¿Qué cosa? Ah, espérate. ¿Tú entiendes que ellos lo que quieren es un documental crudo, realista, como aficionado, que no tiene nada que ver con la melancolía del hipocampo? Vaya, a fin tu opinión sincera. Ay, Vergara, por favor, no te pongas hipersensible a esta altura. Ana, por las razones que sean, tú no has tenido mucha suerte como actriz. Ay, gracias. Pues no es eso, chica. Es que a mí tampoco me respetan. Por más mierdas agrícolas que grabes y pasos al frente que den. El caso es que tú sabes que aquí, como están las cosas, nunca, jamás vamos a poder tener ni una cámara ni $3,000. 2,500. Pues hay que darle 500 a Flavia. Mío, la señalada de la Flavia es... Venga, mi amor, de verdad, oye, tú y yo nos merecemos esta oportunidad, sin pena ninguna. Ay, mi amor. Mira, me prestan un set de edición en el ministerio por la noche. Y es lo menos que puedes hacer por ti. ¿Por nosotros? Fíjate, Flavia, esto tenemos que empezarlo hoy como sea. Yo te dije que venía lo primero, la firmadera esa después. ¿Y esto qué coño es? Espérate, tía. Suavecito. Ven, tía, ven. Ya estoy aquí. Ay, tía, discúlpame. La vida es una mierda. Al final... ¿Oye? ¿Qué coño estás haciendo? Mira. Mi primer plano firmado. De nuestra historia. La botella aquí.
Dale. Caballero, por favor, necesita con la camarita, déjame hacer que termine las tareas. Dulce, acuérdate que estoy haciendo lo de reportar a la familia cubana. Tipo, dale, dale. Estate bien. Óyeme, Dulce, que yo lo vi. No me digas que no, porque yo lo vi. ¿Cómo tú me vas a decir que el niño te coge la peluca? Niña, nunca en su vida ha tocado una peluca. Ay, que nunca en su vida ha tocado la peluca. Estoy cansada de verlo ahí metiéndose en el refrigerador, cogiendo mis pelucas y mis pinturas y todo. ¿Vas a decir eso? Que nadie toca tus cosas. Tu mamá, tú y tu hijo me tienen muy cansada y aburrida ya, chico. ¿Qué se pasa la vida metido ahí en mis cosas? Oye, está buena, ya me jodía. Es muy jodida. ¿Cuál es el dichoso problema con la peluca? Ay, ¿cuándo tú has visto que a mí me hace falta algo tuyo? Para eso yo tengo un marido en Miami que me mantiene y que me lo da. Ay, qué bueno que llegaste. Mira, Vergara, ella es la compañera, la Flavia, la muchacha que nos va a ayudar. Mucho gusto. La muchacha de recursos humanos, como se dice, ¿no? Vamos a empezar, que no hay policía. Esto sí no se puede hacer. Esos movimientos de cámara, Orupo, hace falta un trípode. ¿De dónde voy a sacar yo un trípode? Yo no sé, mi amor, pero es que esto es un documental. Tú no puedes estar con los movimientos de cámara de eso. Eso no es machucar a la gente. Bueno, ¿y si hace con cámara en mano? Si eso es lo que se usa. Tú ves ahora cualquier película moderna, es cámara en mano o plano secuencia. Y nos haría falta un trípode. Y sería espectacular si nos pudieran prestar una de esas lamparitas portátiles. Dale suave. Vaya, qué profesional. Sí, es que yo estoy siendo asesorada por un joven realizador. Él es hermano de una jinetera que es yunta mía. Ein junger director hat sie gelernt. Er hat eine Schwester jinetera. Sie ist meine Kumpel. Herr Donner. Irgendwas stimmt da nicht. Wieso? Ja, ich weiß nicht. Die wirkt so sicher. Ja. Wie auswendig gelernt. Hat sie auch noch mit so einem komischen Typen da. Ja. Jetzt sind sie paranoid. Was soll sein? Bin ich paranoid? Ich bin aus der DDR. Da gab es mehr als so einen Typ und die waren alle bei der Stasi. Soll er wissen. Jetzt bist du aber naiv, ja. Wenn wir drehen hier keinen Märchenfilm. Tenemos la inventiva criolla. Tada! Aquí tenemos estos accesorios para el placer. Miren este, que bien, qué buen material. Pero son muy caros. Por el mundo con alma de putas que se venden por cualquier mierda con todo su bla 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 fino, y eso es peor. Yo sí asumo lo que soy, lo que hago, y a mucha honra. Compañeros, la federada de esta zona, estamos listas para lo que sea, y que se sepa que estamos listas para lo que sea. Mira la fumadora. Bueno,
dónde era la cosa, de verdad. Y nada, ahora soy especialista en tubo de aparato. Gracias a ella. Coja tu mano, coja tu mano. Eso, eso, eso. Ay, ay, ay. Ay. Ay, mira esta, que te quedó a ti ahora. No, no, no salgas, no salgas. Ja, so, ich bin in Bar, arbeite in Bar, hab Kunden, Geschäftsmänner und Politiker und ich gehe mit Kunden und dann ich sie frage so, wer bist du? Ja, und ich sammle alle Informationen und gebe zurück zum Geheimdienst. So, ich habe nicht Probleme wie andere Mädchen mit Fremden Polizei. ¿Se acaba ahí? No, es un poco más largo. ¿Qué te parece? De madre. Esa es tan peor que yo. China, quiero confiar en ti. ¿Pasa algo? ¿Por qué Dieter y Flavia no están aquí? Necesito verlo filmado. Ya. Yeah. ¿Pero cuál es el corretaje? Si ustedes me dieron 2 semanas para eso. Enséñalo que tengas ahora. Como este. Y quiero también... Tengo que acompañarte en el ambiente una vez. Es muy importante para mí, para la película, para ver directamente. ¿Cuál es el problema? No sé. Dime tú. Dime cuál es el misterio. Porque aquí hay misterio. El misterio es que hemos arriesgado bastante y yo creo en ti. Pero parece que, aparte de Flavia, ninguna jinetera te conoce. Porque yo nunca he andado con junteras, chico. Porque toda mi vida lo único que he hecho es luchar sola. ¿Ya se los dije? Ah, no, 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 no. No. Si aquí la que se las ha visto negras por andar de puta fílmica soy yo. Y en el ambiente todo el mundo piensa que la que anda en algo extraño soy yo. De chivatona. Me han tratado de robar la cámara 2 veces. Me he tenido que fajar como si fuera un macho con más de un chulo. Para que tú ahora vengas con esa lipidia y esa desconfianza. ¿Sabes qué? Métanse la cámara, los materiales y el dinero por el fondillo. No, China. China. A mí me da sentimiento. ¿Algún problema? No, pero la espero en la oficina. Por favor. ¿Dónde? ¡Da! ¡Da! Tú cuadraste bien esto, Flavia, ¿verdad? Está tranquila, que yo lo cuadré. Hola. Y entregarte con mis besos toda el alma. ¡Niña! Para mí.
Ay, Rubio, pero con lo bonito que tú eres. Ay, niño, qué lástima que lo que te gusta sea meterte aquí. Ay, cuidado, no tropieces, Elmo, que esto está muy oscuro. Hola. Ay. Bueno, esta es la cueva, que es como nosotros le decimos. Este es un lugar donde nosotros venimos normalmente. Aquí la gente viene a... Bueno, tú sabes, la gente aquí hace de todo. La única regla que hay en este lugar es que no pueden entrar más de 4 personas. Y de parte de nosotras, no se agarren mucho de los tubos porque eso uno nunca sabe. Bueno, Ginny, no sé, explícales algo más tú. Al final la experta en esto, ¿verdad? Bueno, yo la verdad es que no vengo mucho a este lugar. Es demasiado psicodélico para mi gusto. Y además, hay muy poca higiene, la verdad. Bueno, Flavi, vamos, que tú y yo tenemos que hablar una cosita. Ebrido, cosa, ¿eh? Hey, you, loca. ¿Qué cojones tú haces filmando películas porno y a mis espaldas? ¿Qué reportaje que tú no sabes que está en mi trabajo ahora más destacada? Dame la cara, camarita. Que la gente que sabe esas cosas las tiene que aprender. No, cállate ya, chica. No enciendas más la candela. Yo sigo para la casa. No, óyeme, espérate un momentico, ¿cómo te vas a hacer para la casa? Mira el copetazo que tienes ahí, hay que esperar que el médico te dijo que te tenía que ver antes. Tranquila, tranquila, ya. Me dijeron que este mareo es normal. Estoy bien. Parece que no va como un buen mujer. ¿Me acompañas, Anita? Yo no debía haber hecho esto, Flavia. Lo más importante es que el austríaco se comió el cuento, ¿ok? Hija, pero yo pensé que tu marido con ese tamaño podía haber hecho algo mejor. Pero mira, dile que estuvo bien. ¿En serio? ¡Sebastián! Nadie se va a meter ahí arriba para tomarse 4 tragos. Espérate. Sí, mayor, mire, más pegado a la izquierda. A eso ahí, entre las ruinas. Y mira el cielo. Vergara, eso se ve todo forzado, por favor. Ana, el contraste entre lo que le está pasando a ese hombre y el fondo de la pared es más rico visualmente. Ay, Vergara, no hables bobería. Lo que te estoy diciendo es que eso está forzado. Nadie se va a meter ahí a emborracharse. Y mira, rapidito, porque esto tampoco es para estarse recreando. Dime. Ah, yo la llamé. Para tener humo, por si hace falta. ¿Aquí? Sí, Paquita, sí. Mami, mira, hazte la idea de que todo eso ahí hay un foco grandísimo, ¿sabes? Así que sin pena, fumiga, Paquita, fumiga. Vamos ya de aquí. Oye, para esos inventos de cortes documentales, vamos a necesitar otra tarjeta. No sé, una D-Rage 9000, por ejemplo. Pídesela al austríaco, hijo de puta, es. No, yo no puedo aparecerme ahora pidiendo una tarjeta de video, como si fuera una puta tan especializada. No, no, además ya pasé un buen susto con ellos, Vergara. Oye, lo mío. Mío fue peor que tu susto. Mira, no lo busco y le meto la cámara esta por... Bueno, la cámara no. Mira, por lo menos pídele más casete, chica. ¿Eh? ¿Casete? ¿Pero cuánto hemos firmado ya? Se acabaron acabándose. Mira, este es el último. Hace falta más casete y más dinero para los gastos. Pero el dinero también se acabó, Vergara. Anita, hay que coger taxi. Pagarle a la gente. ¿Cuánto tú crees que costó el tipo este? ¿Eh? Y la gratia esa. Oye, ya nadie hace nada de gratis. Wir sind eine ganz kleine Firma. Wir können nicht viel Geld bezahlen. Und das bisschen Geld, was wir bezahlen, das ist mein privates Geld. Und das kann mir nicht mal einen neuen Laptop leisten. Neto, chica. No lo acabo de comprar. Este anda diciendo, no te dejes tu pin. Anda diciendo que no tiene dinero, así que mira bien. Also wir wissen schon, dass du nicht wie ein Profi filmen kannst. Das ist uns schon klar. Und wir geben dir auch alles, was du brauchst, das ganze Material. Wir würden nur um eine Sache noch bitten. Esta te apoya. Pero prepárate, que la cosa no es gratis. Bueno, pero si es por el material, yo mañana puedo traer una o dos casetes para que vean por dónde va la cosa. ¿No? ¿O es que todavía hay desconfianza?
No hay motivos. ¿No? Supongo. No, mira, tu familia, tus vecinos, filmas tú. No me entrometo más. Bueno, pero yo quiero entrevistar a la asistente social personalmente. ¿A quién? Mamá, la cosa se está enredando. Así que va a haber que meter para concentración y memoria emotiva. Mi madre arrancó conmigo, con mi hermana, para acá, para La Habana, a casa de una tía mía, que pintaba unos cuadros rarísimos. Ahí se puso a pintar paisajes de viñales para el turismo y fue peor. Se deprimió la pobre y se puso a beber. Esta fue la que me enseñó por dónde era la cosa. Y... ¿na? Ahora soy especialista en tubo y aparato. ¡Candela, lo que hace falta aquí! ¡Más candela! ¡Échale un buen palo! Aquí la mujer que se pinta la idea y que sale más vestida y que anda jodiendo por ahí, eres tú, con las aventuras de mierda. Yo creo que ahí se nos fue la mano. Tan fuerte. Me da una pena, esa es mi familia, al final. Ay, Anita, oye, esto nunca lo van a poner aquí. Además, mira eso. ¿Quién rayo conoce a esa gente en ningún lado, muchachos? Y que se sepa que estamos listas para lo que sea. ¡Aprovechen a gozar, que esto no será todos los días! ¡Pipo! ¡Pipo! Oye, todo es puesto en escena. Cuéntate bien. Lo que pasa es que algunos nos involucramos más que otros. Sabes que tengo un problema en la coña, ¿no? Ey, Vergara. No me saques más eso, que a mí también me está costando más de lo que yo pensaba. Teniendo que mandarle a pedir la dichosa tarjetica a Ricardito. Yo no te obligué a que le pidieras nada a ese tipo. No fue mi idea. Ven acá, Ana. ¿Y estos planes? Los grabé. Mira, no sé ni por qué lo hice, pero... a lo mejor pueden funcionar. Más grande. El custodio ese, una hora para dejarme subir. ¿Tú no le diste bien mi nombre? No, yo le dije a Vergara, tú no le diste bien el nombre. No, si lo dije a Vergara. Dios mío. Ay, pero eso está flojito, flojito. Eso está fatal. ¿Y ahora acá también es crítica de cine? No, perdóneme, señor director. Yo no soy especialista de cine, pero de ese mundo yo conozco más que ustedes dos juntos. Eso no se lo traga a nadie. Yo te lo dije. Te lo dije desde el día que firmamos esa secuencia. Está bien, Anita. Por cierto, ¿va ahí la especialista? ¿Tiene alguna sugerencia? Dame la cámara. A lo mejor va y te sorprendo. Oye, sí. A lo mejor para algunos detalles. Para darle más credibilidad a lo que estamos haciendo. Óyeme, Vergara, que sí, que esto no se trata de un capricho tuyo. No, esto no. Se trata de crear, ¿entiendes? De hacer algo que valga la pena. Pero tú no te das cuenta. Yo sé lo que estás haciendo. No, Ana, que no. O bueno, chica, entonces que la experta termine el trabajo. Bueno, ya, caballero, ya, me voy. Ya, resuelvan ese problema ustedes. Yo lo único que les digo es que escuchen al pueblo trabajador. Eso no se lo cree nadie. Mira, Santa Lucía, hazme ver de noche y de día. A mí me funcionó. Para lo del ojo. Nos vemos, Anita. Acuérdate de lo de la asistencia social. A ver. ¿Qué nos está pasando? Dame un beso, Ana. ¿Tienes ese pelo precioso? Ni Magali te lo hubiera puesto así. Ginette, ella.
Es un caso difícil. El niño crecía y Ginette trataba de buscar apoyo familiar, ayuda. Pero la verdad es que tuvo que desmelenarse sola. Es ist kompliziert. Sí, pero prefiero traducir después para no cortar demasiado, para no extender, ¿bueno? Ya, como usted diga, camarada. ¿Y cómo definir...? ¿Definiría? ¿Cómo definiría su condición en términos de psicología social? ¿Perdón? Mejor ni te traduzco lo que me dijo porque no nos vayas a embarcar a tú. A tú que te mueve la idea de Ginette, todo lo que tú quieras. Bonita. It's good, it's good. Repite la pregunta. No. Mire, cuidar demasiado el pelo es tan malo como no hacerlo. Hay un champú para cada tipo de pelo y ella tiene que encontrar el suyo. Yo siempre se lo digo. Y cubano. Hay un carro. Los están siguiendo. Calma. Va mal. Por favor, su canelia. ¿Perdón? Que me muestre su canelia. ¿Pero por qué? Si nosotros no hemos hecho nada. Sí, pero... Yo le puedo explicar exactamente a usted quiénes somos nosotros. Usted me puede explicar, pero me puede enseñar su canetia. Okay. Ella se llama Ana del está Valle. Bien, está bien, deme su canetia. Magali de la Caridad. Canetia, por favor. Mira, ¿tú quieres que te diga una cosa? No tengo el carnet. Dime, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Porque ustedes siempre están en la misma línea, viejo. Oye, que me suelte. ¿A dónde quieres que me vienes? Oye, suéltame. Siempre en la misma línea, como tú, viejo. Suéltame ya. Oye, que no te suelto nada. Suéltame, que esto es violencia. Para que te sigas con violencia, porque yo no he hecho nada. Y no le pudres a ella. ¿Qué pasó? Además de caer presa anoche y de hacernos pasar un mal rato del carajo. ¿Tú me puedes explicar, Anita, qué significa esto? Dulce, por favor, dame acá que eso es una cosa de trabajo. ¿De trabajo? ¿Y desde cuándo tú te dedicas a los negocios de los motores de agua? Ay, Dulce, por favor, mira que es importante y es delicado. Dame acá. Es delicado, pero tú no ves de qué se trata la verdad. Oye, no, suelta. Ay, si tiene una noticia y todo, espérate. Querida Ana, aún estoy esperando por el olor de la guanábana. ¿Cómo es esto? Una Ati Rage 9000. Mira. Mira. Sí, chico, la tarjetita de Richard. ¡Mami! ¡Mami! Oye, este trabajo es de nosotros dos, Ana. Esta cámara con Flavia fue una locura. Nada más que a ti se te ocurre. Pero que sí, ya la devolvió. Y a lo mejor va y sirve lo que hizo. Mira, necesito que me firmes aquí. Que yo tengo que entregar algo lo más pronto posible a esa gente. Yo... tengo que vencer el terror que a veces tengo de mí misma. Una se pasa la vida fingiendo para los demás. Actuando. Y mal. Pocas veces puedo ser yo. A veces, cuando me tiemblan bien. O la rara vez que siento que alguien piensa más en mí que en él. Hey, apaga eso, que estoy hablando mierda. A tu gente que se rinda. Esta tierra jamás será vuestra, extranjero. Señor. Señor. ¿Quién es esa? Ah, esa es una actriz ahí de medio palo. Se llama Ana del Llano. Ana del Valle. Buena actriz.
voy a contratar. Yo... La verdad es que le he ido perdiendo gusto a lo que hacía. Ahora lo que me gusta es la filmoteca. Y eso es por culpa tuya. Es que cuando llego a mi casa, Helmo, todos son problemas. Que si se fue la luz, que si se fue el agua, peleas por cualquier cosa, quejas por todo. ¿Tú sabes lo que dijo Martín? El apóstol de Cuba. Que la queja era la prostitución del carácter. No se puede perder el tiempo haciendo lo que a uno no le gusta. ¿Verdad? ¿Tú me dices algo, mijo? Sí. Supongo. Jesse. Perdón. ¿Sí? Ya. Yeah. Yeah, ok. Ya, eso sí. Ok, chao. Tita dice que hay una fiesta esta noche, que tú también estás invitada. No, no. Yo no puedo ir. Tengo toda esa cantidad de casetes para ordenar. Ah, sí. Claro. Hoy me llamaron de Alemania y quieren ver los resultados. Y yo también quiero ver el material en 3 días. ¿Qué pasa? ¿Te soplo? No. No, gracias. ¿Desean algo más? Esta es Flavia, reportando. Chica, ¿qué tú haces con eso? Oye, de verdad que aquí cualquiera hace cualquier cosa por ganarse unos kilos. ¡Ay, Flavia! La reportera de la putería y la cochambre. Tú no le debes hacer eso a mi hija, cabrona. Porque esa es tu madre que te trajo el mundo. Tú sabes lo que tú estás haciendo, muchacha. Tú sabes lo que tú estás haciendo. Eres una sinvergüenza. Mira, muchacha, quítate de mi lado. Quítate de mi lado, porque lo que me dan ganas es irte para arriba. No te ocupes. Dios te lo vas a cobrar y bien cobrado. Que no me venga con película y no me venga con nada. Desgraciada. Mala hija. Esta es mi abuelita. Melancolía. Vacío. ¿Qué coño sirve esto? ¿Qué? ¿Ahora también me está siguiendo? No me digas que eso tiene que ver con Jenner. No, Ana. Como tampoco creo que lo de tu amiguita Flavia. A no ser que vayamos a hacer un porno criollo.
Has estado filmando espaldas mías, ¿verdad? Por eso era que se acababan los casetes. Ven acá, chico. ¿Tú de verdad querías ayudarme o te estabas aprovechando para hacer tu película? Las dos cosas, Ana. Las dos. ¿Qué hay de malo en eso? Oye, yo soy tu marido y también quiero hacer mi obra. Pero no en perjuicio de la mía. De la tuya. Lo que hay que oír. Vamos, Anita, que tú y yo sabemos que esto es un invento para salir de un enredo y ganar dinero. Es una mentira. Una ficción. Lo que sea, Ana, lo que sea. Ya, en definitiva, lo que te quiero decir es que esto no es nada serio. Pues yo sí creo que este personaje es lo mejor que yo he hecho. Al menos es lo único que me ha ayudado a salir de la mediocridad. Sí. Es verdad. Y si lo piensas bien, es bastante triste. Pero tú sabes que lo que no acabo de entender es tu molestia. Yo también me la estoy jugando en esto. Estaba a punto de perder un ojo. He hecho papel de pendejo y de comer mierda. Coño, ¿tú quieres que te diga una cosa? Al final, a mí me parece que tú no estás haciendo de puta. Sino que la puta esa es la que te está haciendo a ti. De verdad. Ana, Irene no está. Lo sé. Conseguí dirección en TV. Vengo a terminar show. Nosotros documental, ustedes estafa. Imane. Can I come in? Ay, chica, ¿tú no pudiste coger una esquina con más aire? Dios, qué ventolera. Dite me ha estado tomando el teléfono. Dice que quiere verte hoy más tarde sobre el mediodía. ¿Para qué? Qué sé yo, no me lo dijo. No. No, no, que es lo que quiere ese hombre. Yo no puedo. Yo quiero llegar a la casa, darme un baño, tirarme un rato. Y tengo que hablar con Vergara, Flavia, que eso está de madre. Yo lo único que sé es que me estuve amando. Dice que quiere verte. ¿Qué será lo que querrá ese hombre? ¿No te conté que el otro día me subió a mi llama Gali? Vamos a averiguarlo en este minuto. ¿Qué? ¿Qué foto de qué? ¿Para qué tú necesitas foto? Oye, que con mi casa yo no quiero mecánica rara. Espérate. Dice que quiere verme para hacerme unas fotos para un prego. Ay, a mí esto me da miedo. Sí, no, ya no, está tranquila. Mira, vete para mi casa, te tiras la foto, compadre. Que tú sales de esto entre hoy y mañana. Bueno, acompáñame. No puedo tocarte a las 12. Ay, no me dijiste nada. Te llamaron por una película, vieja, que te vi tan atacada que me dio cosas. Y yo buscando sardinas. No importa si yo quiero ser una artista famosa, televisión, cine, teatro, de todo. Lo malo es que no me aceptaron como Flavia mía. Como Julia Quiñones, mi nombre es Antonio Sabaneta. Coge el teléfono. Dale, dale. Óyeme. Bueno, mira, sí, te voy a ver ahí en, ¿cómo se llama? Ahí en el puerto, sí, en la avenida del puerto, ahí a la una. Bueno, pero rapidito, porque yo no estoy para eso, dice, no entiendo nada de lo que tú quieres. Ay, me cocó. Flavia, fíjate, esto de la foto yo sí lo tengo que consultar. Oye, déjate de tanta consultadera y ocúpate de ti. Voy a despingar a uno aquí, esto es culpa tuya, cojones. Thank you.
Buenos días. Buenos días. Adelante. Muy cierto, ¿o no? ¿Y la cámara? ¿Tú no venías a hacerme unas fotos? ¿Estás nerviosa? No. Pero necesito que termines rápido, porque tengo que estar a las 6 en la oficina. Vaya, vaya. Eso sonó altivo. Como una princesa. Tengo que cuidarte. $2,000, verdad. Y no eres tu princesa de mentirosos que engañó a mí y a Helmut, que cree eres una puta santa y gasto miles de euros en estafa. ¿O aspiras a ser puta real? Ay, suéltame. ¡Vete! ¡Vete! Ja, ja, ich weiß. Du verzeihst Hollywood-Stars, wenn sie sich verspäten. Aber in diesem Fall... It reminds me of something that once happened to me in Cancun. Same story. Buenas. Vaya, nos tenías nerviosos. Yo no soy tan europea en los horarios. Sí, nacionales igual sites. Este es el comprobante de taxi. Tradúcele a él que me debe 10 pesos. Taxi Cancún. ¿Todo bien? Casete 1, casete 2 y el último. Gracias. $2,000, verdad. Y no eres tu princesa de mentirosos que... ¡Stop den Scheiß! ¡Halt das an! No, no se para nada. Vete. Vamos a ver. ¡Vete! ¡Vete! ¿Ah? ¡Vete! ¡Que no estás aquí en mi casa! ¡Has mich beschissen, ah, und diesen blöden... ¡Suéltame! ¡Au! ¡Carita, tarro! ¡Carita, tarro! ¿Quieren saber cómo fue que terminó esto? ¿Quieren saber cómo fue que terminó esto? Que los vecinos lo salvaron porque si hubiera sido por mí. Mira, él fue el que rompió esta cámara. Pero tú serás cabrón. ¿Por qué coño tú no te atreviste conmigo? Porque lo que te mete es tremendo carnaval. Das ist so passiert. Wir waren beieinander und ich bin... Habla en español. Oye, habla en español, viejo. Pero, señores, ¿qué pasa aquí? Diese Frau ist eine Lügnerin. Eine Betrügerin, sie hat uns beschissen und sie hat euch beschwindelt und mich nämlich auch. Pero como tú te atreves a tirarle con el rayo, viejo? Mira, Arschloch, Barmer, Bruder, imbécil, Maricón. Es ist echt das Letzte, es ist das Letzte, echt. Ja, pass auf, da hat überhaupt keinen Sinn mehr weiter so zu reden hier. Wenn du auch noch so bescheuert bist und dieser Nutte glaubst, was die da sagt. Weißt du, was man in Spanien dazu sagt? Komm im Mierda. Pass auf, ist leck. Este fin no sale. Pues sí sale, chico. Lo exhibo yo, que para eso tengo 3 copias en mi casa. ¿Sabes cómo? Independiente, alternativo, porque me sale a mí. Mis tragos sucios van a ir a lavarse junto con los de ustedes, que están bien cagados, coño. Porque por algo es mi vida la que está ahí. ¿Me oíste? ¡Hier sein alle Schweine! ¡Fuera de aquí! Señorita Flavia, es mejor que tú te retires. Por favor.
Esta mierda no se va a quedar así. Esto yo lo llevo a donde haya que llevarlo. Tú mira, ven. Nadie va a exhibir eso. Finita la comedia. Vamos, señores. No, China, espera, por favor. China, espera. Espera. Ahí hay una gran película con tu vida real. ¿Y quién te dijo que yo quiero convertir mi vida, sea como sea, en un show? No, no, no me has entendido. Sí, Germán. No, sí. Me has entendido. Yo estoy enamorado de ti. ¿De verdad? ¿Y quién soy yo? ¿Cómo soy yo? Dime. Para mí, tú eres una mujer valiente y honesta y digna. A veces es tan difícil. Gracias. Me lo merezco, coño. Me lo merezco. Esta comedia se acabó. ¿Qué haces tú aquí? Yo no sabía dónde meterme. Te lo juro, el tipo se apareció y empezó a decir con una fiel del carajo que si ya lo sabía todo, que Simoni, estafa. Pensé que detrás venía la policía. Vergara tiene razón, mija. Tú no sabes el susto que hemos pasado. Mamá. Tú no sabes nada de esto. Y créeme que es mejor así. Anita. Ya, mi amor, ya. Ya, ya todo pasó. Ahora el tipo ese dice que hay que firmar dos o tres planos más. Desenfocarte un poco la cara y que parezca una cosa clandestina. Tú siempre tuviste mejores condiciones que yo para esto. Ana. Jetzt gehen die Beine.